El Gobierno de Ignacio González sigue adelante con la tramitación el próximo jueves de la Ley de Vivienda Rural Sostenible, que es una ley que eh, prevé la posibilidad de edificar sobre viviendas en suelo rural al margen de cualquier planeamiento urbanístico para todo aquel que pueda permitirse tener parcelas de al menos 60.000 metros cuadrados. Y en ellas podrá edificar viviendas de 900 metros cuadrados o más, en caso de, la, de que la parcela sea mayor. Estas viviendas aisladas en mitad del campo está previsto que puedan edificarse incluso en suelos con protección sectorial. Nosotros, UPID, creemos que este proyecto de ley promueve un modelo de ocupación y gestión del territorio insostenible, carente de soluciones reales para los problemas acuciantes de la vivienda de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, es lesivo para el deber administrativo de custodia, conservación y mejora del medio ambiente y consagra la prevalencia del derecho de unos pocos a la edificación privada sobre el bien común de la disponibilidad de un suelo no agotado. Creemos, por tanto, que es justificada la alarma que esta ley produce en todos los foros de expertos que, como se ha señalado, han efectuado alegaciones contra esta ley. Asociaciones de arquitectos, ingenieros de montes, ecologistas, catedráticos de universidad y, notablemente, más de 300 trabajadores de la propia Consejería de la Comunidad de Madrid. Y lo curioso o lo significativo es que todos ellos han pedido no que se modifiquen determinados aspectos de la ley, sino que se retire de forma completa. Este proyecto creemos que es propio de una concepción que parte del principio de que el uso rural del suelo. Está ya de más y solo cabe en Madrid el uso residencial de la totalidad del suelo. Upe, no, nuestro partido critica también que, a pesar de las manifestaciones del Consejero de Medio Ambiente de su voluntad de establecer cauces de diálogo con la oposición, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea ha vetado la posibilidad de debatir enmiendas transaccionales de mejora a esta ley. En efecto, el Grupo Parlamentario de UPID, a pesar de creer que la mejor opción era devolver la ley al Gobierno, había acordado con el Grupo Socialista la presentación de enmiendas transaccionales para eliminar los aspectos más erosivos de la ley. Pretendíamos, entre otras cosas, evitar que estas casas se establecieran en zonas víctimas de incendios, que no prevalezca esta ley frente a cualquier otra legislación aplicable tal como se pretende, que se destinaran la vivienda a los propietarios del suelo y no a venta o a establecimientos turísticos, que no pudiera parcelarse la vivienda y que se edificara bajo requisitos realmente sostenibles desde el punto de vista energético, de residuos, de gestión del, del agua y de los caminos de acceso a las mismas. La ley, a pesar del enunciado de viviendas sostenibles, carece de requisito alguno para la edificación que justifique ese nombre. El Gobierno Popular ignora, pues, tanto a los expertos como a la oposición parlamentaria, impidiendo incluso el debate de mejoras a la ley, a medida de unos pocos y que perjudica en realidad a todos en una clara expresión de nula voluntad de diálogo.